Hola y bienvenidos a un nuevo video tutorial. En esta ocasión vamos a trabajar con AutoCAD. Muy bien, vamos a trabajar con herramientas como círculos, vamos a configurar la referencia de objetos y también algunas propiedades de los mismos. Bien, primero que nada tenemos que configurar la referencia de objetos. En la parte inferior tenemos algo llamado, aquí, un clic le hace un triangulito y dice configuración de referencia de objetos y aquí referencia de objetos. Pero también podemos ingresar a esta pantallita, le hace un clic. Y escribes ref nada más, ref y enter. Listo, te aparece aquí referencia de objetos. Tienes que tener activo toda la primera columna izquierda, una, todas las activas. Listo, aceptar. Perfecto, vamos a insertar una imagen. Me voy acá, menú insertar o inserción, me voy a enlazar, busco escritorio, en mi caso objeto, y voy a darle clic en abrir. Y aquí lo dejo tal cual como está y le pongo en abrir. Y un clic aquí a la izquierda y enter. Y ya quedó. Aumento el zoom y listo. Este es el objeto que vamos a verificar. Muy bien, empezamos. Puede ser con la letra de C, círculo, o si no, aquí arriba, menú, círculo. Entonces le doy un clic, inicio círculo, y aquí vamos a primero darle un clic en el medio y vamos a darle radio, en este caso radio de 10. Enter, ahí está. Acá está el radio de 10 y el segundo círculo es de 12.5. Vamos a utilizar algo llamado disfase. Si tenemos el radio de 10, para 12.5 faltaría 2.5 nada más, como aquí está en la medida. Entonces voy acá en disfase, aquí está. Le doy un clic. Escribo primero la diferencia de medida, 2.5, enter. Y luego le doy un clic en el círculo hacia afuera, un clic. Enter. Listo. Ahora, también lo puede hacer dibujando dos veces el círculo, así que no hay problema. O sea, puedes borrarlo y escribes su radio, ¿no? 12.5. Un clic acá. Aquí, me acerco un poco. Ahí está. 12.5. Enter. También lo puede hacer de esa manera. Muy bien. Tenemos ahora un círculo mucho mayor, mucho más grande. Entonces, este círculo mide cuánto. Vamos a ver. Aquí está. Radio de 25. Entonces, vamos a darle un clic en el círculo, aquí, en el medio, 25 de radio. Enter, listo. Ya está. Aumento el zoom y vamos a ver que también tiene aquí dos círculos, cuatro círculos en realidad, que se encuentran en la parte izquierda, derecha, superior e inferior. Una de 4, radio de 4 y la otra radio de 8. ¿Okay? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos aquí a dibujar un clic en círculo. Arrastro nada más, me posiciono sobre el círculo principal y aquí aparece una especie de punto verde. Entonces le voy a dar un clic y escribo radio 4, enter otra vez. 4, 4 y 4, el otro radio sería 8. Un clic, 8, pero aquí del centro, ¿no? De aquí no sería. ¿Qué pasó? En todo caso, con disfase, ¿no? Puede ser un clic en disfase. 4, lo que me faltaría, enter, un clic aquí, hacia afuera, un clic, enter, listo, 4. Entonces, ya tienes aquí los dos círculos, perdón, un círculo lateral. Vamos a aplicarle algo llamado matriz polar. Entonces, selecciono los dos, un clic acá, otro clic acá, y me voy aquí a matriz polar, un clic. Selecciono el centro de todo esto, voy a ubicarme aquí arriba y ahí se genera unas líneas verdes. Simplemente lo estoy colocando encima, en realidad ni siquiera un clic ni nada. Y le doy un clic en el medio y automáticamente se genera todos los demás círculos. Pero me interesa solamente cuatro elementos. Entonces escribo aquí en la parte superior 4. Enter. Listo. Ahora, vamos a aplicar otra falta según el gráfico que tenemos aquí. Aquí está. Que tenga estas curvas, ¿no? Y estas tienen radio 30. Entonces, vamos a aplicar algo llamado empalme. Un clic acá, escribo radio, enter, 30. Selecciono el primero y el segundo. Pero como están todos como agrupados o algo así, tenemos que desagruparlo o descomponerlo. Le das un clic acá y le das un clic a cualquiera de ellos. Y listo, enter.
Ya está. Y ahora vamos a observar que ya están desagrupados o descompuestos. Listo. Aplicamos entonces empalme. Un clic. Aquí en la parte inferior seleccionamos radio. RA, Enter. Ángulo 30, de 30 grados. Radio de 30 grados, perdón. Enter. Listo. Entonces un clic acá y otro clic aquí. Un clic acá y otro clic aquí. Enter. Un clic acá y otro clic aquí. Enter. Un clic acá y otro clic aquí. Enter. Listo. Ya está. Pero observamos también que esto tiene una especie de puntitos. Entonces vamos a darle esa configuración. Entonces selecciono aquí un clic. Me voy por capas. Y voy a seleccionar otros. Y voy a buscar cargar aquí. A ver cuál de todos ellos podría ser. A ver. Busquemos uno que esté a la medida. Puede ser cualquiera, ¿no? Eso sí, hay que probarlo. Cualquiera de ellos puede ser. Trazos medios. Parece que esto puede servirnos. Entonces voy a darle en trazos medios, líneas ocultas, aceptar y aceptar. Listo. Ahora selecciono el objeto. Un clic. Perdón. Por capas. Líneas ocultas. Un clic y listo. Ya está. Ahora, ¿qué me faltaría? Faltaría las cotas. Las cotas son estos numeritos que sirven para dar referencia de las medidas. Entonces, aquí arriba tenemos algo llamado anotación y más arriba tenemos algo llamado radio. Entonces, le doy un clic en radio y comienzo a seleccionar cada una de las cotas. Entonces, le doy un clic acá afuera, pero aparece de color rojo. Yo no quiero de color rojo, vamos a personalizar las cotas. Entonces, voy a darle un clic aquí en anotación, en ISO 25, un clic, y voy a darle un clic en modificar, y aquí le voy a dar en color bloque en rojo, y en la parte inferior color de línea de referencia roja, y de texto voy a darle en color verde. Listo. Aceptar, definir actual, cerrar. Listo. Ya ven que automáticamente están cambiando las cotas, y aquí en la parte radio le voy a dar un clic para las cotas, y me interesa el segundo. Ahí está, enter, también el tercero, ahí está, enter, también esto de acá, un clic, enter, y aquí también otro clic, enter, y también este de acá, grande, un clic, vamos a ponerlo por aquí, enter, creo que están todos, sí, ya están todos, ya. Muy bien, eso sería todo. Entonces hemos trabajado con configuración de cotas, configuración también de las propiedades de objetos, la referencia de objetos y también las capas, ¿no? Con respecto a las líneas y también círculos. Por aquí hemos utilizado lo que es matriz, ¿dónde estás? Aquí está matriz polar, disfase y descomponer. Bueno, eso sería todo. Nos vemos en el siguiente video tutorial. Espero les sirva. Dios los bendiga. Hasta pronto. Chao.